Lo mejor de la semana de Tengo Talento, Mucho Talento. La nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento acaba de comenzar. En esta ocasión se hará una edición especial del programa, donde se seleccionarán a 5 participantes para que conformen a la nueva banda del regional mexicano. Esa temporada tenemos todo el apoyo de Sony Music para encontrar 5 cantantes que formen un nuevo grupo de música regional mexicana, Don Che. Así es. Así que los 5 ganadores se convertirán en superestrellas del género. El camino no será fácil, puesto que hay muchos participantes con mucho talento. Por eso, te hemos preparado el top 5 de la semana, para que vayas conociendo a tus favoritos. Pero antes de comenzar, por favor déjanos un comentario y no dejes de seguirnos en las redes sociales. Comenzamos. Número 5. El doble del Canelo. Este joven de nombre Arlinson Romero, de 25 años, es originario de Tampico, Tamaulipas. También es compositor y cantante, y tiene muchas posibilidades de llegar muy lejos. A pesar de que Pepe Garza le dijo que su estilo ya está muy pasado de moda. Y nada cura el tiempo, sana las heridas, pero no se borran esos sentimientos. Y a pesar de todo, yo no te he olvidado. Son esas caricias que hacen que recuerde todo lo pasado. Y no sé si me expliqué, pero todavía siento que te amo. Número 4. El de las novias tóxicas. Este jovencito de solo 14 años trabaja ayudando a su padre limpiando jardines. Tiene un gran talento para tocar el acordeón. Su nombre es Lilo Bermúdez. Él y su acordeón dejaron sorprendidos a los jueces. Ese es por envidia. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' caricajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. Número 3. El agarrapaquetes. Braulio Barajas es un participante que prendió a todos con su buen humor y energía en el escenario. Pero lo que más llamó la atención de Chiquis es por qué se agarra tanto ahí abajo. Él dice que es parte de un estilo. Está abajo batallando y batallando, como la perreamos poco a poco. Vamos avanzando. ¡Vámonos! Ahora lo verán contento en su ram por la central, bien a gusto chicoteado. Y una morra por un lado, pal de estrés, es muy enamorado. Número 2. Yanisley Varela. A esta chica de origen cubano nos conmovió con su historia. Lamentablemente, sus hijos están en Cuba y quiere ganar para poder traerlos con ella. Abrázame muy fuerte. Número 1. Josué González, el de la voz rasposa. Josué tiene una voz y un estilo único. Su voz rasposa llamó la atención de Ana Bárbara, pero Don Cheto no se pudo callar e hizo unos comentarios muy simpáticos. A pesar de la crítica, todos le dieron el pase. Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz. Yo te enseñaré, chamaca, cómo se mancuernan dos. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Pues bueno, ellos han sido solo algunos de los mejores participantes de esta semana. Yo sé que faltaron más participantes muy talentosos. Pero para que puedan ver a todos y no se pierdan ninguno, vean el show de Tengo Talento, Mucho Talento por Estrella TV.
Espero que les haya gustado este video, lo compartan y lo comenten. Hasta la próxima.